Obviamente. Te ves bella con tu cabello lacio. Gracias, Mr. Frank. Es la Está máxima. bellísima. Es la máxima, mami. Pareces otra Zahazmira. Soy otra. Bendecida y afortunada. No, no, no. Bendita por el Señor. No, no, Ah, no, buenos días, cariños Inmaculada. y cariños. No, me he desmaquillado y no les voy a mostrar la hora porque ya me da vergüenza ya. No te da pena, chaval. No. Después Gabriel sabe a qué hora te acostaste. Sí. Y después te lo saca. Sucio ese. Te amamos, Gabo. Díganme ustedes si esa no es la cosa más hermosa de la vida. Se acomoda. Un saludo a los aquellos locos están hablando locuras por allá. Estoy anotando algunas cositas que faltan por comprar. Tengo muy poco tiempo en la memoria y estoy en urbe. Volvimos a clase, así que nos vamos ya para clase. Estoy editando. Bueno, ya había editado este video, pero me había fijado a ver si yo había dejado videos subiendo hoy. Y qué bueno que sí, estoy orgullosa de mí por eso, porque sabía que ayer iba a estar súper ocupada y que hoy también. Creo que de hecho voy a unir el... O sea, no tan ocupada, pero hoy que iba a estar durmiendo. Y me llevé la cámara, pero nada más tenía cuatro. De hecho, nada más tengo 4 minutos en la memoria. Entonces, por eso les dije, tengo muy poco espacio en la memoria. El video de hoy salió tarde porque nunca le... O sea, lo programé, lo subí y para programarlo, pero nunca le puse la fecha como tal. Entonces, bueno, en vez de salir en la mañana, va a salir ahora en la noche. Pero bueno, ya ustedes van a saber eso cuando vean este video. Voy a unir los 2 días porque si no creo que quedó demasiado corto. De verdad que la fiesta estuvo increíble. Estoy muy muy contenta por eso. Todo el mundo estaba satisfecho y la que más estaba satisfecha era mi mamá. Vino mucha gente, la pasamos muy bien y claramente tenía que atender a todo el gentío que vino, al punto de que no tenemos agua en la casa. No hay ni una gota de agua. Ese día no abrieron nunca el agua. Nunca, no se imaginan lo que fue. Entonces, para el baño, para lavar los platos, para todo. Fue increíble. O sea, increíble y no en un buen sentido. O sea, no. Me vi hoy con los muchachos y quise grabar un poco, pero fue como... Uy. O sea, entre las resoluciones de este año... ¿Esto por qué está así? Creo que fue el gordo cuando iba a utilizar el Skype. El gordito vino. Bueno, sí se los mostré. Pero el domingo se sintió mal, entonces se fue. Tengo aquí las pinturas que me voy a echar. Creo que me voy a echar el 40, pero los ambos 40. Y este porque son los colores de Pantone de este año. ¿Qué opinan de los colores de Pantone? Que es el rosado y el celeste. Déjame ver si esto... No me voy a quedar yo hablando. No, todavía me queda un minuto. Me voy a echar estos. Y este... O este solo, no sé qué voy a hacer. Les cuento rápidamente. Uno, díganme qué opinan de esos colores. Y el gordito se sintió mal, entonces se fue muy temprano. Y los gatos andan portándose muy, muy mal. Entonces, estuve más pendiente de compartir con los muchachos que de grabar a los chicos. Pero ya mañana sí volvemos a la programación habitual de este vlog. Y entre las resoluciones... Y entre las metas que me puse a mí misma es ser un poco más flexible, porque siento que a veces trabajo demasiado con respecto a todo esto y soy muy dura conmigo misma. Pero bueno, nos vemos mañana y gracias por acompañarme un día más, aunque son 2 en 1. Nos vemos mañana. Ay, yo sé que ya había despedido el vlog, pero es que a mí...
me vio como un poco de malcriada y yo quisiera que me hicieras un cariño. Ay, voy a prender la luz para que me Que vea. tú eres tan pisosa y tan silosa, muchacha, pisosita. Eres pisosita. Ay, yo me vine para acá para que ella me hiciera un cariño, pero ella no me está haciendo un cariño nada. Ay, a mí me gusta cuando ella me habla así porque yo sé que ella me viene sola riendo. A ver. Mírame la carita de niña bonita a mí que yo tengo. Bueno, muchas gracias por haber visto este vlog. Nos vemos mañana. Ay, qué está aquí.